Así fue como despidieron ayer al exgobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, en medio de mariachis, de banda, norteños y el sonido de las sirenas de las patrullas y motocicletas, como podemos escuchar, de la policía estatal. Se hicieron tres homenajes póstumos de cuerpo presente. El primero fue en el Congreso del Estado, el segundo en el Palacio de Justicia y por último en Casa Aguayo, donde estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente los restos de Miguel Barbosa fueron trasladados a Tehuacán, donde será sepultado el día de hoy a eso del mediodía. Durante los homenajes póstumos hablaron la esposa de Miguel Barbosa y el presidente López Obrador. Era tan afín a nuestra causa que él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha. Es un día muy triste para Puebla. Un hombre cálido, un ser humano cercano a las personas y a la gente, que declaraba que a él la gente no le cansaba, no le agotaba, porque de ellas siempre obtuvo fuerza y energía. Luego que hicimos esa marcha, él viene a Puebla y hace también su marcha. Y bueno, Puebla ya tiene gobernador sustituto. Anoche el Congreso local eligió a Sergio Salomón Céspedes, el presidente de la JUCOPO y coordinador de diputados de Morena. Ayer mismo le aprobaron la licencia para dejar su escaño y durante la madrugada tomó protesta para ocupar el cargo hasta el 13 de diciembre de 2024. Él estudió licenciatura en Derecho, militó 35 años en el PRI. Fue a inicios de 2018 que cambió a Movimiento Ciudadano y tiempo después a Morena. Recientemente había anunciado sus intenciones de buscar la gubernatura precisamente de Puebla para el 2024. Buenos días, gracias por iniciar este jueves antesala de fin de semana con nosotros. Ya estamos listos todo el equipo para llevarles la información más reciente, lo último acontecido en México y el resto del mundo, así que siga con nosotros hasta las 8 de la mañana. Seguimos siendo el oasis del mundial, así que tenemos un buen programa preparado para todos ustedes. Ayer se aprobó en el Senado el Plan B, recuerda el Plan B de la famosa reforma electoral del presidente López Obrador. Bueno, antes de que esto ocurriera, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se dijo preocupado por esta aprobación de la reforma a las leyes secundarias y recordó que gracias a su autonomía, el INE ha realizado 330 procesos electorales y esta reforma tiene deficiencias que ponen en peligro su operación. Manifestamos nuestra preocupación tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las cámaras del Congreso de la Unión como por el desarrollo del proceso legislativo. Podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de 3 décadas y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática. Y bueno, como ya se lo adelantábamos, anoche en la Cámara de Senadores se aprobó este Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Fueron 69 los legisladores que votaron a favor, 53 votaron en contra. Se espera que hoy sea votada en la Cámara de Diputados para su promulgación. Aquí hay que mencionar que los morenistas también avalaron esta llamada cláusula de vida eterna. Esto para favorecer al PT, al PES y al Verde Ecologista, porque tienen garantizado entonces su registro, a pesar de que no cumplan con el 3% de los votos en las elecciones, van a seguir funcionando, existiendo como partido político. Esto fue parte de lo que se vivió en la sesión, donde los senadores de oposición y Morena se dieron con todo. No me vengan con que la democracia nació en el pesebre de la 4T. Y que México divide su historia antes y después de que nació Jesucristo en Macuspana. Bartlett hizo callar al INE un día, ustedes lo quieren hacer callar para siempre. Ese INE también, debemos decirlo, anuló el nuevo partido que pretendía Felipe Calderón. Y el presidente lo festejó debajo de un cedro en Palenque.
y porque es mentira, aunque les duela, que quieren ahorrar dinero, porque convierte a nuestra democracia en una caquistocracia. Vamos a la caquistocracia, vamos al gobierno de los cacos, de los peores. ¡Haiga sido como haiga sido! ¡Todo el poder al pueblo! ¡Y que viva la Cuarta Transformación! Dios, qué cosas. Bueno, solo dos senadores de Morena votaron en contra del Plan B. Rafael Espino y Ricardo Monreal, quien por fin se definió y sin sonrisas de por medio, presentó así su voto en contra. Afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales. Y esa es mi defensa. Es un momento difícil, pero al mismo tiempo con razones jurídicas. Es un asunto de carácter personal. Y no debe de ofender a nadie. No soy ingenuo. Y sea lo que me enfrento. Lo único que quiero es que se respete la Constitución. Así, de esta forma, me parece que explicando su voto, Ricardo Monreal renuncia a Morena, sin duda. A mí me parece que esto ya era la historia de una renuncia anunciada. Y finalmente, el día de hoy, empezará a pues, enfrentar la furia de los miembros del partido. Quien llamó la atención también en esta sesión para la aprobación del Plan B fue la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien, como lo ve en pantalla, tomó la tribuna disfrazada de dinosaurio y con un letrero que decía Jurassic Plan. Esto en alusión a que Morena quería regresar a los años 70, cuando el gobierno y un solo partido decidían quién ganaba las elecciones. El presidente de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, no sabía quién estaba dentro de la botarga, por lo que pidió que se sacara del recinto, pero al reconocerla le solicitó que se retirara a su escaño. ¡Ay, la Xóchitl! Bueno, le voy a decir una cosa. Entiendo, ¿no?, lo que puede ser el show legislativo, pero de un lado, del otro, ¿esto es lo que merecemos los mexicanos? ¿Una botarga? De verdad, o sea, ya estamos grandes, ¿no? De verdad, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero bueno, los comisionados del INAI van a designar el próximo martes a un hombre y una mujer para que formen parte del comité técnico que elegirá a los nuevos consejeros electorales del INE. La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, indicó que buscarán principalmente perfiles con experiencia electoral. Y desde luego el reconocimiento y el conocimiento que haya en materia, digamos, electoral, pero al mismo tiempo el desempeño que haya llevado a cabo a la persona que propongamos y que reúna estas características de contar con prestigio y reconocimiento e independencia. Y bueno, con toda la información internacional, Quique Villanueva, Quique, buenos días. Hola Paco, qué gusto saludarte. Oye, te cuento que las Naciones Unidas votaron por mayoría expulsar a Irán de un organismo de derechos femeninos debido a la brutal represión de protestas dirigidas por mujeres por parte del gobierno de Teherán. La propuesta impulsada por Estados Unidos asegura que las autoridades iraníes reprimen cada vez más los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluido el derecho a la libertad de expresión y opinión, a menudo con el uso excesivo de la fuerza. Y de Irán nos movemos a París, porque vean nada más estas imágenes. La capital de Francia amaneció con una fina capa de nieve antes de que comience oficialmente el invierno la próxima semana. Por ello, varias escuelas fueron cerradas y las regiones del país del norte fueron puestas en alerta. También se prevé que el transporte aéreo pueda verse afectado. 33 estados en la región norte del país fueron puestos en alerta naranja por nieve y hielo. Pero bueno, seguramente los franceses, mientras no les toquen el domingo, ellos van a estar felices. Sí, por supuesto, también las redes sociales. Marlene Stahl, ¿cree que Bad Bunny escuche el llamado del presidente? Obviamente. Dios de mi vida. Obviamente ya vamos a tener concierto de Bad Bunny en el Zócalo gratis por la tiroliza o tariliza o como dijo el presidente. Así dijo el presidente, en vez de decir tirolesa, no se sabía el nombre. Pero bueno, 5 de la mañana con 56 minutos, qué bueno que está con nosotros. Y entonces justamente queremos que usted nos platique de este tema. Le cuento, quiero saber si cree que Bad Bunny escuche el llamado del presidente López Obrador para hacer un concierto gratuito en el Zócalo. ¿Sí o no? ¿Dónde participar? Muy fácil, @imagensea. Son nuestras redes sociales, síganos en este momento. Y conmigo, echemos ahí chal a través de Twitter, Facebook e Instagram. Regreso contigo, Paco.
Dios. Pero en Jerez, en Zacatecas, hombres armados atacaron elementos de la Policía Estatal Preventiva cuando realizaban rondines de seguridad en la comunidad del Cargadero. Dos policías resultaron heridos. Los agresores se dieron a la fuga. Debido a la agresión, el ejército instaló retenes de vigilancia en los caminos aledaños y la Guardia Nacional acompaña a la Policía Estatal en los patrullajes. México es el país que no está en guerra, pero que tiene la mayor cantidad de periodistas asesinados en el mundo en 2022. Así lo destacó la organización Reporteros Sin Fronteras, que documentó cifras alarmantes de agresiones a trabajadores de los medios en este último año. Informaron del asesinato de 57 comunicadores en todo el mundo, frente a las 48 muertes en el mismo periodo del 2021. También incluye a países de América como Haití, Nicaragua y Brasil, como los más riesgosos para los periodistas a nivel global por investigar temas vinculados al crimen organizado y la corrupción. México constituye cerca del 20% del total de periodistas asesinados en el mundo en el último año. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué cifras! Baja California se llevó a cabo la entrega de 4.800 tarjetas del bienestar a igual número de beneficiarios. El evento fue encabezado por la subsecretaria de Bienestar, María del Rocío García, y el gobernador Víctor Manuel Castro, quienes informaron que los derechohabientes recibirán tres bimestres de 2.800 pesos cada uno, es decir, 8.400 pesos. La subsecretaria del Bienestar hizo un reconocimiento al gobierno de Baja California Sur por la universalización de este programa. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, puso en marcha una jornada de promoción turística denominada Invierno en Hidalgo, Orgullo por Nuestro Estado. Fue instalada en la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Busca atraer visitantes, además de posicionarse como un referente turístico a nivel nacional, también internacional. La estrategia promueve la gastronomía, la cultura y también la historia de Hidalgo. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 4 centavos a la compra y 20 pesos con 13 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 23 centavos a la compra y 21 pesos con 56 centavos a la venta. Y mire, luego de lo sucedido el viernes pasado en el Estadio Azteca, antes y durante el concierto de Bad Bunny, cuando cientos de personas, recordemos, fueron defraudadas con boletos falsos o duplicados. Bueno, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió todavía, ¿verdad? Ahí. Pero bueno, el presidente López Obrador hizo un llamado al cantante, al compositor puertorriqueño, para que haga un espacio en su agenda y dé un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, pero además lo quiere gratuito, ¿eh? Ordenó también al titular de la Profeco que verifique y compruebe que Ticketmaster pague todo el dinero y el excedente correspondiente a las personas defraudadas que no pudieron disfrutar del evento. ¿Pero usted cree que este es un buen remedio? Bueno, pues sí que recuperen su dinero y el 20% más. Está bien, ¿verdad? Pero se perdieron la oportunidad de ver a su cantante favorito. Es el gusto de cada quien. Podemos ser o no fans de Bad Bunny, pero pues qué triste, ¿no? Que gente que haya venido de diferentes partes del país a disfrutar de un concierto, pues no hayan podido entrar por este tema de Ticketmaster. De verdad que sí, es triste. Y ahora el presidente quiere un concierto gratuito. ¿Usted cree que se va a lograr esto? Recordemos que Bad Bunny dijo que todo 2023 va a descansar. Se va a tomar un año sabático porque quiere y porque puede, ¿verdad? Veamos qué fue lo que dijo el presidente. Entonces le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga. No le podemos pagar. Tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces. Claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió ahí en el Azteca volando una palmera y pues eso sí no se puede acá, pero ¿cómo se llama? Una trilosa, una tirolesa, esa sí se la podemos poner.
Eso, dijo el presidente. ¿Y usted cree entonces que Bad Bunny acepte dar un concierto totalmente gratuito para todas estas personas? Bueno, pues ya veremos. Por otra parte, se informó que sería hasta el domingo cuando tentativamente saquen de Perú a los 22 jóvenes y 6 adultos del cuerpo técnico de un equipo de fútbol de Toluca, porque están varados ahí desde hace 3 días ya. Autoridades mexiquenses y la directiva del equipo dijeron que el plan de la Secretaría de Relaciones Exteriores es llevarlos vía aérea desde la ciudad de Trujillo a Lima entre mañana o el sábado y el domingo traerlos en un vuelo comercial. Dicen que la mejor vía para que los chicos regresen es esta opción, vía Trujillo-Lima aéreo y Lima-México aéreo por esta línea comercial. Eso es bien importante que ustedes lo sepan, ¿no? Porque los especialistas, la Cancillería está midiendo y está diciéndonos que esta es la mejor opción para garantizar la seguridad de los chicos. Y mire, 2 jóvenes potosinos también están varados en la ciudad de Cusco, en Perú, esto debido a las protestas sociales. La pareja de novios ahorró por 1 año para viajar a este país sudamericano y se ha convertido en un verdadero calvario este viaje que realizaron. Conseguir comida se ha vuelto un reto para ellos. Las tiendas están cerradas, el dinero se les acabó. Intentaron pedir auxilio en la Embajada de México en Perú, pero se encontraron con una negativa. Hablamos aquí a la Embajada de México en Perú, y pues lo único que nos dijeron es que habláramos a nuestros familiares para que nos ayudaran y que ellos entenderían. Les solicitábamos como apoyo para prácticos, ¿no? Para el hospedaje, sobre todo, que es de lo más caro, y nos comentaron eso, que pidamos a nuestra familia. Como ya era el final de, pues se entiende que ya casi tenemos dinero y pues que eran nuestros ahorros, ¿no? Entonces también, pues estamos en una situación de vulnerabilidad económica. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Y mire, ya que estamos en Perú, la presidenta de este país, Dina Boluarte, dijo que evalúa con el Congreso el adelanto de las elecciones a diciembre del 2023 en medio de la ola de manifestaciones tras la destitución de Pedro Castillo, además de que han dictado 30 días de seguridad ante las protestas en este país. La ola de manifestaciones que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo en Perú y el adelanto de elecciones llevaron ayer a la presidenta Dina Boluarte a evaluar con el Congreso y el Tribunal Electoral realizar los comicios generales antes de abril de 2024, como había propuesto hace unos días. Haciendo reajustes, ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha, hermanas, hermanos que dicen adelanto de elecciones, técnicamente, legalmente no calzaría. Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras el autogolpe fallido de Castillo y su posterior destitución. Aseguró que inicialmente gobernaría hasta el fin del mandato en julio de 2026, como prevé la Constitución. Pero las protestas, tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de casi una decena de muertos y unos 200 heridos en una semana. El gobierno declaró ayer el estado de emergencia nacional en Perú. En tanto, la justicia peruana postergó para hoy una audiencia para decidir si acepta un pedido de la Fiscalía de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Castillo por el delito de rebelión y conspiración tras su fallido autogolpe. La detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas. Ese es el plazo que tendrá que todavía mantenerse en detención el señor Castillo Terrones hasta que se realice la presente audiencia. Ayer se cumplía el plazo de 7 días de detención que le impuso un juez a Castillo tras su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. El expresidente, que permanece detenido en un cuartel policial en Lima, se negó a participar en la audiencia virtual y escribió en Twitter: basta ya. Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia.
El martes, un tribunal rechazó una apelación de Castillo para recuperar su libertad al considerar que existe riesgo de fuga, pues el expresidente intentó llegar a la Embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso. Imagen. Y de Perú nos vamos a Estados Unidos porque el presidente de este país, Joe Biden, dijo que tiene la obligación moral de regular más estrictamente las armas de fuego y que deberían sentirse culpables por no hacerlo o por no haberlo hecho. En momentos en que se cumplen 10 años de la matanza del colegio de Sandy Hook en Connecticut, ¿se acuerda? En ese sentido, recordó que aprobó una ley para impedir a personas potencialmente peligrosas comprar armas y que dictó decretos sobre las llamadas pistolas fantasma, esas que usted puede imprimir en una impresora 3D en su casa con toda tranquilidad. Y en la guerra a 295 días, en un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky renovó las presiones para que se establezca un tribunal especial que juzgue a Rusia por el crimen de agresión contra su país. Para Zelensky, los ucranianos no pueden esperar al fin de la guerra para juzgar a los responsables por el conflicto. Agregó que su país derribó una salva de 13 drones lanzados por Rusia contra quien, ¿qué le parece? Llamo a todos ustedes, a todas las partes y estados, para efectivamente apoyar este trabajo. El tribunal debe comenzar a trabajar. El Parlamento Europeo ha apoyado esta idea. Es necesario hacerlo realidad lo antes posible, en particular a través de la adopción de una resolución separada del Parlamento Europeo en apoyo a la creación del tribunal, mediante su apoyo y el de sus países a la resolución correspondiente de la Asamblea General de la ONU. También le cuento, desde la comodidad de la Santa Sede, el Papa Francisco pidió ahorrar los gastos en regalos navideños y enviar el dinero en un sobre al pueblo ucraniano que está sufriendo tanto, en un nuevo llamado de apoyo para los afectados en la guerra y su cercanía con Kiev por el conflicto, rogando por realizar una Navidad más humilde y pedir oraciones por estos hermanos que sufren tanto. El Vaticano, a través del cardenal polaco, ya ha enviado en varias ocasiones material médico y de primera necesidad desde el inicio de la guerra. ¿Usted qué hará? Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, se cerró un módulo del Instituto Nacional de Migración allí en Oaxaca. Por eso cientos de migrantes están caminando por la carretera panamericana, están poniendo, por supuesto, en peligro su vida. Al regresar del corte, le vamos a contar la travesía de estos indocumentados. No se vaya, esto es Imagen Noticias. Ayer en el Senado se aprobó el dictamen de vacaciones dignas para ampliar el periodo vacacional de los trabajadores de 6 a 12 días consecutivos desde el primer año laboral, con las modificaciones a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. En materia de vacaciones dignas, los trabajadores podrán tomar estos días de manera continua o fraccionada según les convenga después de su primer año de labores. Esto entrará en vigor el 1 de enero del 2023, una vez que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo sean publicadas en el Diario Federal de la Federación. Y en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa al Congreso local para aumentar las penas de cárcel a quienes roban mobiliario urbano y la ausencia de este provoque lesiones a ciudadanos. Expuso que en los últimos años ha aumentado el robo de coladeras, rejillas y registros hidráulicos. Ya ve lo que pasó hace poquito con estas chavas que iban a un concierto y, bueno, pues lamentablemente perdieron la vida porque no estaba ahí la tapa de estos registros. Bueno, pues aumentar la pena de cárcel es lo que se busca y reducir de esta manera la comisión de este delito.
Mira, Tijuana es una ciudad muy compleja en materia de seguridad por, obviamente, la situación geográfica, la cercanía con la frontera. Es necesario un trabajo cercano y constante entre sociedad y gobierno. De eso platiqué con dos grandes especialistas, Alberto Capella y el general Fabián Lorenz Cárdenas. Ante las preocupaciones graves que tienen muchos ciudadanos en este país del recrudecimiento de las situaciones en materia de inseguridad, que por supuesto, si no son nuevas, me parece que ha habido un repunte importante, sobre todo en algunas zonas de la ciudad, hay iniciativas que tienen que ver con esto, con crear comunidad, con crear conciencia también para que sean no solo las autoridades de los diferentes niveles de gobierno los que empiecen a tomar acción, sino que también haya una respuesta que tenga que ver con la sociedad, que la sociedad se pueda cohesionar a través de estas iniciativas y ser parte de, por supuesto, el diagnóstico y la solución a los problemas de inseguridad. En este tenor están con nosotros dos miembros de ACE Consultores, por supuesto, Alberto Capella, que es el fundador de ACE Consultores. Beto, ¿cómo estás? Buenos días. Siempre con el gusto estar aquí, querido Paco. Igualmente, Fabián Lorenz Cárdenas, general de la Policía Nacional de Colombia. ¿Cómo estás, Fabián? Paco, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo nace esta iniciativa? Paco, nace desde la perspectiva de que tenemos que actuar. Tenemos que ser proactivos ante la cantidad de problemas que aquejan a muchas regiones de nuestro país, particularmente de mi tierra, Baja California, Tijuana, y que lamentablemente por las amenazas que representa la delincuencia, el crimen organizado, la desorganización social, los graves problemas que aquejan como el tema migratorio, que hay que atenderlo con una visión muy humana, pero también entendiendo las dimensiones que esto puede representar, hemos tomado la determinación, un grupo de ciudadanos, de crear un concepto que nazca como una iniciativa social, que es Construyendo Comunidad, que es COCO, Construyendo Comunidad, y que evidentemente va a atender de manera muy adecuada las prioridades en términos de preocupación que tiene la sociedad baja californiana, partiendo de mi tierra natal, Tijuana. El general Fabián Cárdenas ha desarrollado en Colombia un concepto que nos parece muy adecuado, que es un ecosistema de seguridad. Uh-huh. Y una de las premisas fundamentales que ellos han planteado en aquel país es precisamente esa organización de todos los actores institucionales y sociales que son claves para abonarle a la solución de estos problemas. Fabián, ¿qué tantos buenos o malos resultados da que una comunidad se involucre en problemas tan complejos como la seguridad pública, la seguridad nacional en un país? La criminalidad, ¿qué busca? Busca afectar la democracia, afectar las instituciones, distorsiona la economía y lo más importante es genera una afectación a la cohesión social. ¿Qué es lo que demuestra el desarrollo y el crecimiento de las naciones, la institucionalidad y la gobernabilidad? Pues la cohesión social. Por eso necesitamos invitar a la comunidad bajo un concepto, bajo un pacto social, un contrato social, donde todos sumemos, donde los resultados sean multiplicadores y donde de manera anticipativa la comunidad sepa qué necesita, qué requiere y construya un plan de acción en materia de seguridad y convivencia que se va a beneficiar a ellos, que los va a beneficiar a ellos y que va, le va a permitir a las autoridades ser mucho más efectivas en la lucha contra el crimen organizado. ¿Cuáles han sido los factores que crees que han descompuesto de nueva cuenta la seguridad pública en Tijuana? Hay un importante nivel de debilidad institucional. El tema del narcotráfico es un tema sustancial que va a ir mutando. El uh-huh. tema de las extorsiones ya es un grave conflicto que, como bien se ha planteado, tiene que ver con esa enorme debilidad de orden institucional que provoca una desconfianza social en sus instituciones, en sus policías, en sus ministerios públicos, y esto evidentemente es un círculo vicioso que beneficia enormemente a estos grupos criminales. El factor importante de comunidades como Tijuana, en el estado de Baja California, tiene que ver con su situación geográfica. Una frontera sumamente porosa, que lo mismo beneficia a las actividades lícitas como a las actividades ilícitas. En nuestra propia región sigue consumiendo drogas, ahora hay otro tipo de delitos que están relacionados con la flora, con la fauna, el tema del huachicol es un gran tema. Entonces ya esta diversificación provoca evidentemente una capacidad económica que establece que estas organizaciones tengan algo adicional que nosotros como sociedad y como gobierno no tenemos, que están organizados. Fabián, ¿cuáles han sido las causas por las cuales la extorsión se ha vuelto un delito tan rentable para el crimen organizado?
prácticamente una de las grandes afectaciones y un reto para América Latina es la lucha contra la extorsión. Para uno conocerlo, para uno poderlo atacar de manera efectiva, tiene que tener una caracterización del delito, un análisis del delito y mirarlo como una empresa criminal. Si nosotros no le afectamos sus bases, su economía, sus recursos, difícilmente podemos ser efectivos en la lucha contra este flagelo. ¿Construyendo comunidad puede ser una alternativa para esto? En definitiva, partiendo de la premisa con estos análisis como los que plantea el general Cárdenas, yo simplemente le digo al ciudadano de pie, pues, échale coco a todo lo que está pasando y no solamente el análisis nos va a llevar a una solución, sino el ser proactivos como ciudadanos. Entonces, coco es una alternativa, primero para establecer estos análisis y generar mecanismos de cómo cuidarnos entre todos desde la perspectiva ciudadana, cómo provocar que las y los gobernantes entiendan la realidad que estamos viviendo y no vivan en una burbuja opaca que los lleva a ciertas frivolidades que lamentablemente ofenden a esas familias que seguramente el día de hoy lamentablemente perderán a un ser querido en manos de la delincuencia. Pues entonces vamos a presentar esto con precisamente ustedes dos como ponentes, lo cual me da mucho gusto. Vamos a estar de manteles largos en Tijuana el próximo viernes 16 a las 8:30 de la mañana en el Gran Hotel Tijuana. Y bueno, ya los puntos y comas, el plan de acción estratégico, los mecanismos de evaluación, pues se van a presentar precisamente este próximo viernes. Pues muy interesante, por supuesto, todo esto que se va a atender el viernes 16 allá en Tijuana. Muchísimas gracias, mi querido Beto. Gracias a ustedes. Nos vemos este próximo viernes. Fabián, muchísimas gracias. 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 Miércoles despidieron al exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en medio de mariachis y el sonido de las sirenas de patrullas y motocicletas de la Policía Estatal. Se realizaron tres homenajes póstumos de cuerpo presente. Los restos de Miguel Barbosa fueron trasladados a Tehuacán, donde será sepultado hoy al mediodía. El Congreso del Estado de Puebla designó a Sergio Salomón Céspedes Peregrina como el nuevo gobernador sustituto tras la muerte de Miguel Barbosa. Se desempeñó como líder del Congreso poblano y ahora asumirá la administración estatal que termina oficialmente el 13 de diciembre de 2024. En la Cámara de Senadores se aprobó el Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Fueron 69 los legisladores que votaron a favor y 53 en contra. Se espera que hoy sea votada en la Cámara de Diputados para su promulgación. Solo dos senadores de Morena votaron en contra del Plan B, Rafael Espino y Ricardo Monreal. El presidente López Obrador hizo un llamado al cantante Bad Bunny para que haga un espacio en su agenda y dé un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Aseguró que no le pagarían, pero su gobierno se encargaría del escenario y las luces para el concierto. Se lo adelantábamos, se cerró un módulo del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Eso orilló a cientos de migrantes a que tengan que ir caminando por la carretera y, pues bueno, por supuesto, poniendo en peligro su vida. Esto es en Tapanatepec, allá en Oaxaca. Cientos de migrantes caminan por la carretera panamericana tramo Tapanatepec-Juchitán. El cierre del módulo de regularización del Instituto Nacional de Migración los obligó a dejar Tapanatepec y caminar un tramo de aproximadamente 100 kilómetros hacia Juchitán. Mermados por la caminata, con o sin agua y con niños a cuestas, insisten que el Instituto Nacional de Migración les otorga un permiso provisional para cruzar México y llegar a la frontera norte. En la travesía enfrentan los riesgos de ser atropellados por los miles de vehículos de carga de hasta tres remolques que circulan en este tramo. Y la deshidratación motivada por las altas temperaturas hacen que al mediodía la carretera hierva. Los buses no nos quieren montar ni los taxis por miedo a los federales y al ejército de que los multen. Entonces no nos han ayudado en nada porque aquí vamos a quedar deshidratados y no vamos a llegar a nuestro sueño americano. Muy mal, uno va cansado de día, noche, tarde. Vamos muy cansados, todos los niños venimos desde allá. Pero a pesar de lo penoso del camino, familias enteras siguen avanzando, alejándose de Tapanatepec. Por eso ahí nos dijeron que vino el alcalde mismo de ahí y nos dijo que sigamos avanzando, pero los salvoconductos no nos van a dar. Caminando llegaron a Juchitán y en algunos tramos fueron vigilados por la Guardia Nacional. Planean seguir su camino hacia la ciudad de Oaxaca,
donde esperan que el INM les otorgue un permiso de regularización migratoria. Difícil, difícil. Necesitamos una ambulancia para el que se cortó un dedo y hay otro que se zafó una rodilla y así vamos. Mientras tanto, en Tapanatepec, decenas de inmigrantes retiraron sus campamentos improvisados que llenaron las calles de la colonia 21 de marzo, donde se ubicaba el módulo del INM que ya luce vacío y ocasionalmente patrullado por la Guardia Nacional. Para Imagen, José de Jesús Cortés. Y mire, está por concluir la restricción migratoria impuesta por Estados Unidos al cruce migratorio ante la pandemia. De hecho, lo que se espera es que el número de personas que intentan cruzar la frontera aumente a 17 personas diarias. Vea este reporte. Los grandes grupos de migrantes que están cruzando la frontera son derivados a los engaños de los traficantes de personas que les han dicho que la frontera será cerrada el próximo 21 de diciembre, cuando termine el título 42. En tiempo récord, en casi 9 días, logré pasar y ya estoy aquí en la frontera. Desde la semana pasada, la crisis migratoria se agudizó a lo largo de la frontera, con el cruce de más de 8.000 personas diarias. La administración del presidente Joe Biden cree que al término de la medida sanitaria que un juez bloqueó, estarían cruzando de 14 a 17 mil personas diariamente. Es por eso que este tiene ya una propuesta de medidas más drásticas para los solicitantes de asilo político y evitar el cruce masivo de migrantes, situación que los que pretenden cruzar al término del título 42 ven con preocupación. Muchos vinimos hacia esta zona porque él nos abrió la oportunidad de un sueño americano. En mi caso, yo soy funcionario de la Fuerza Armada allá en Venezuela y ya esto es lo que hoy en día quiere hacer. Él lo debió hacer desde un principio, de que nos abrió las puertas. De las medidas más drásticas que probablemente se aplicarán y que no muchos migrantes podrán acreditar son que califiquen bajo la Convención Internacional contra la Tortura. Esto será revisado en cuanto se entreguen a los agentes migratorios. De no comprobar, se les negará la entrada al país. Otra de las acciones para ser aceptado es comprobar que solicitaron asilo político en alguno de los países por donde pasaron en su trayecto a la frontera sur de Estados Unidos y que se les haya negado. Es una medida muy dura para todos los inmigrantes que nos encontramos acá, para todos, absolutamente todos, porque la verdad venimos de un sufrimiento muy grande. Hablo en parte como venezolano, te hablo como venezolano, y opino que todos los venezolanos tenemos un miedo creíble. Ante la oleada migrante que se prevé esté llegando en los próximos días a la frontera, ante la salida de caravanas que entraron por el sur de México, se reforzará el personal migratorio a lo largo de la frontera, además de que serán capacitados ante las nuevas medidas que están en borrador y posible aprobación. De verdad te pido, presidente Biden, que pongas tu corazón un poquito, te pongas la mano en el corazón para todos los inmigrantes que nos encontramos acá. No todos somos malos, somos personas buenas que merecemos una oportunidad. En Ciudad Juárez, para Imagen, Salvador Gómez. A ver, dígame en redes sociales, ¿cree que Bad Bunny escucha el llamado del presidente López Obrador para hacer un concierto gratuito en el Zócalo? Es nuestra pregunta del día y vamos a ver qué dicen los mexicanos. Pues mire, únicamente el 12% dice que sí, Bad Bunny, pues venga a cantar al Zócalo. 88% dice que no. Pues como, ¿por qué vendría a cantar gratis al Zócalo? Pues si es su chamba, él cobra, por eso, ¿no? A la taralesa. Ya inventaste otra palabra, Paco Sea. Arroba Imagen Sea son nuestras redes sociales, síganos en este momento y chacoteemos en redes sociales, síganos, ¿verdad? Vamos con taralesa. Mire, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a conocer el testimonio de Joaquín Antonio Gaspar. Le quitaron a sus hijos y busca recuperarlos. Está aquí con nosotros en el estudio. Es de estas historias increíbles de la justicia que no se entiende en México. Ya volvemos. 6:42. Qué bueno que continúan con nosotros y es momento de despertar, señores, con una bella vista que le vamos a presentar en este momento. Ahí está. Esto es en Jalpan, allá en Querétaro. Está en el corazón de la Sierra Gorda. Su belleza natural se complementa con las diversas expresiones culturales y, por supuesto, también el arte barroco de las misiones franciscanas. Ahí estamos viendo esta imagen. Buenos días, Querétaro. Buenos días, México. Y buenos días, tuiteros madrugadores, que nos hacen favor todos los días de mandarnos cada vez fotos más bonitas, fíjense, con más detalles artísticos. Vean, vean nada más, qué belleza. A ver, ¿cuándo aprenden ustedes, muchachos, a tomar fotos así de bonitas? Gaby Salas nos manda esta imagen y dice, así amanece en la laguna de Cajititlán, Jalisco.
Está bien, hermoso. No, San Luis es lo más bonito y luego este. Y luego Hermosillo también es bonito, Cristala. Adasa nos manda esta fotografía y dice, así amanece, buenos días, saludos desde Cuernavaca, Morelos, buenos días. Y vean, también esta foto es muy bonita, Chili, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuándo mandas tú tus amaneceres, Chili, por favor? Cuando vaya a Chiculapa. Gracias, Adasa, mándenos más fotos, @imagensea, #amanece, y aquí las compartimos. Vamos contigo, Cris. Gracias, mi querida Marlene. Terminó la agonía para seis leones que aún permanecían en el refugio Black Jaguar White Tiger. Aquí le hemos dado seguimiento, este refugio que se encuentra ubicado ahí en la alcaldía de Tlalpan. Tres felinos fueron trasladados al Parque Zoológico Huamerú, en Querétaro. Los otros tres fueron llevados al Zoológico del Altiplano, en Tlaxcala. En total han sido reubicados, vamos a hacer un recuento, 177 ejemplares de grandes felinos que estaban ahí en condiciones de maltrato, de desnutrición. Usted lo sabe porque aquí le hemos estado platicando al respecto. El predio sigue bajo el resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Por cierto, la alcaldía de Tlalpan inició talleres de capacitación en protección civil para locatarios y administradores de mercados públicos. La alcaldesa Alfa González dijo que trabajan con los locatarios para evitar riesgos. Cuando ya terminaron la capacitación, los comerciantes van a conformar sus propios comités. Una vez que terminen con esto, tendrán sus comités internos de protección civil para vigilar el cumplimiento de las normas mínimas, como el evitar la obstrucción de salidas o revisar que se encuentren en buen estado las instalaciones de luz y gas. Mire, le voy a contar una historia, muchas veces las hemos contado aquí en este mismo estudio y tiene que ver con la búsqueda de los padres por tener una normalidad en la vida de sus propios hijos. La realidad de las cosas es que no es un asunto que tenga que ver con hombres o mujeres. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene un precedente en la cual no tiene que ver si es la madre quien tiene que estar con los hijos, sino quien mejor los trate, quien pueda de alguna forma contribuir al mejor desarrollo psicoemocional de los propios hijos. Eso es muy importante y sobre todo también cuando estamos hablando de la edad de los hijos, ¿no? Eso también es muy importante. Desgraciadamente a mí la verdad es que me da muchísima tristeza la justicia de este país. Cuando la justicia empieza a torcerse, cuando además de todo los tribunales empiezan a actuar con criterios que no sabemos cuáles son, que quizá tengan que ver con dinero, y así lo digo claramente, y ojalá que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación estén escuchando claramente el testimonio que vamos a dar el día de hoy de Diego Romo, que está buscando recuperar a sus hijos, y también, por supuesto, del abogado de Diego, que es Joaquín Gaspar Orozco, que está con nosotros aquí. Joaquín, Diego, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Yo primero que nada quisiera que usted viera un poquito de un video que nos han hecho llegar, por supuesto que nos ha hecho llegar Diego, en donde usted puede ver la actuación de la justicia para salvaguardar los derechos humanos de unos menores de edad. ¿Así actúa la justicia? Quiero que vea tantito. Vamos a verlo. Primero, por favor. No, me vas a lastimar. Estás lastimando al menor, por favor. No dije que me está lastimando. Dije que me vas a lastimar si siguen con eso. Por favor. Ya, usted no tiene corazón, lo ve que no quiere. Tiene por corazón. Favor. ¿Qué les está pasando? Por favor. ¿Cómo van a llevar nosotros a un menor? Nosotros tenemos derecho. No se está cumpliendo ninguno. No, si yo tengo mi niñez. A ver, ¿usted trae la orden de fiscalía? ¿Trae la orden de fiscalía? ¿Pero con fiscalía? ¿Con fiscalía? Por favor, hay una suspensión, por favor. Hay una suspensión. Hay una suspensión, por favor. Hay una suspensión. Hay una suspensión. Hay una suspensión, por favor. Tenga la oportunidad de mostrar la suspensión. Fiscalía, por favor. Ya, niñez, hay una suspensión. Hay una suspensión. No me importa, no me importa. A ver, Diego, cuéntanos qué es esto. Fueron gente de la policía, fiscalía, fueron por mis hijos. ¿De qué edad? 17 y 11 años. Y pues yo lo llamo, pues, me lo secuestraron. Ellos no deseaban regresarse con su mamá porque por un pasado de maltrato y de una situación fea, y ellos me pidieron ayuda, yo decidí ayudarlos y se los llevaron a la fuerza, con violencia, con todo tipo de engaños, con todo tipo de amenazas,
los tuvieron 8 horas torturándolos. Después fueron 7 horas en Ciudad Niñez. Fue muy feo el evento. Y mucha impotencia se siente no poder hacer nada por tus hijos. Ahora, Joaquín, cuéntanos también, es importante, no solo son los videos que vamos a ver también un video que está en las redes sociales del propio hijo de Diego. También han declarado ante un juez que no quieren estar con la mamá y que han sufrido este tipo de torturas y de maltratos. Sí, efectivamente, no solo ha sido en tres ocasiones que han hablado los menores con los jueces, con las autoridades, donde han expresado y donde han dicho claramente las situaciones de violencia que sufrieron junto con su madre. Existen dictámenes periciales en materia de psicología que han determinado esta situación. De la misma forma, han sido contundentes en decir existe un estrés postraumático por violencia intrafamiliar que han sufrido los menores junto con su madre. Esta situación, esta problemática jurídica se ha tergiversado y se ha enfocado en lo que tú comentabas hace un momento, de darle un enfoque de hombre contra mujer. Cuando no es esta así la situación. La situación es muy clara. Ha habido, y esto es importante, ¿ha habido algún tipo de denuncia, que haya habido algún tipo de maltrato de Diego hacia la mamá de los niños? Hay una denuncia, no está absolutamente nada acreditado, inclusive están todos los elementos y no ha avanzado esa denuncia porque no existen. Porque no es cierto, jamás Diego ha hecho... ¿Qué es lo que quiere la señora? El trasfondo de esta situación es 66.6 millones de dólares que no los tiene... Diego, es donde se están exigiendo a través de demandas con bases totalmente infundadas e irreales. Y es la situación lo que exigen. Le exigen a Diego esta cantidad de dinero a través de las instancias legales, que al momento lo han presentado 8 veces y no han prosperado. O sea, sus chavos valen 66 millones de dólares para la señora. Creo que es así la situación. Trasfondo... bastante oscuro, muchos personajes, muchas personas en el estado de Jalisco, un método de corrupción sospechado en esta situación, ¿no? O sea, jurídicamente, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, yo no entiendo ¿qué es lo que ha pasado con los juzgados federales? O sea, Diego obtiene una custodia por parte de un juez familiar en el estado de Jalisco. Posteriormente, esa custodia es refrendada, es reforzada por una resolución de un tribunal colegiado. O sea, el máximo órgano después, abajo de la Suprema Corte, está el tribunal colegiado, que dice que Diego, por los altos indicios y las presunciones que tiene de violencia intrafamiliar, los menores deben de permanecer con Diego. Sin embargo, de manera muy sospechosa y de manera extraña e ilegal, y lo puedo referir de esta manera y lo puedo sostener en donde sea, de manera criminal, un tribunal colegiado, que es el primer tribunal colegiado en el estado de Jalisco, comandado por la magistrada Marta Leticia Muro Arellano y por el magistrado Hernández Guizar, resuelven, posterior al refrendo de la custodia de Diego por un tribunal colegiado, definen y determinan que los menores tienen que irse con su mamá en un término de 48 horas y que le hagan como le hagan. O sea, en una resolución al que no se mete nada más al fondo, ¿no? O sea, no entran al fondo. No entran al fondo. Simple y sencillamente. Regresense y váyanse con la mamá. Oye, el tribunal colegiado, tenemos aquí, hay indicios de violencia, están todos los dictámenes de psicológicos. Mantén a los menores con su padre. Hay indicios de violencia. Y ellos resuelven que hay una presunción de inocencia. Presunción de inocencia, y por eso lo refiero, que es criminal esa resolución. ¿Por qué? ¿Por qué enviar, por qué remitir a unos menores con una persona que están ellos mismos señalando que su madre los violentaba y los remiten? Cuando ya hay una resolución de otro tribunal colegiado, primera, que dice que los menores deben de permanecer con Diego por los altos índices de violencia. Ahora, tus propios hijos te han pedido que quieren estar contigo, incluso lo han subido a redes sociales. Sí, es contundente, o sea, eso es indudable. De hecho, ellos me pidieron ayuda desde un inicio y todo inició porque ellos me piden ayuda de lo que estaban sufriendo con su mamá y yo, mi obligación como padre es brindarle la ayuda a mis hijos. Y creo que es lo que debo de hacer. Ahora, ¿qué es lo que sigue, Joaquín? Derivado de esta resolución de este tribunal colegiado,
adelantándome un poquito a tu pregunta, se vienen estas imágenes, estas actuaciones por parte de Ciudad Niñez, que no tenían absolutamente nada que hacer. Que es una especie de procuraduría para la defensa de los menores en el estado de Jalisco. Es una dependencia de la Fiscalía General del Estado, es una dependencia, es un área que debe defender única y exclusivamente a los menores. Yo no entiendo qué estaban haciendo en la casa de Diego, no entiendo por qué actuaron de esa manera, no entiendo por qué actuaron violentando físicamente, psicológicamente, por más de 15 horas a los menores. Por más de 15 horas los estuvieron gritando, jaloneando los ventanales, pisaron a Marcelo en el tobillo, lastimaron a Marcelo de sus manos. Es una situación que salió totalmente de control y esto comandado, ahí lo refiero de esta manera, por la directora de esa área de Ciudad Niñez, que se llama Belén Domínguez. Ella es la encargada de proteger a los menores y fue la que fue a violentar. Se fue la encargada de esta actuación. Exactamente. O sea, hay aquí intereses. Yo puedo señalarlos como unas actuaciones criminales, ilegales y nunca antes vistas. A ver, vamos a ver qué es lo que piden los hijos de Diego. 2022, y este video lo dirijo a mi mamá y a todas las personas que piensan que estamos desaparecidos. Quiero que sepan que es mentira, no estamos desaparecidos, estamos de vacaciones. Nosotros llevamos viviendo con mi papá desde hace varios años y tú sabes por qué es eso, mamá. Tú lo sabes. Tú sabes que un juez lo ordenó por las golpizas que nos dabas y cómo nos humillabas. Necesitamos tener una vida normal. Queremos tener una vida normal. Necesitamos que ya pares todo esto. Que pares de publicar mentiras en tus redes sociales. Lo necesitamos, por favor. Esto, la verdad, nos afecta mucho. Todas esas mentiras que dices nos afectan mucho. No es justo. No es justo esas mentiras. No entiendo por qué mientes tanto. Como eso de que estamos desaparecidos. ¿Qué es eso? 17 años. Sí. O sea, 17 años, ya casi soy menor de edad y todavía tiene que publicar esto. Sí, la verdad es, no sé qué pasa. No entiendo. Él podría decidir perfectamente con quién vivir. Yo no sé de leyes, tengo entendido que es así, no sé. Y no obstante eso, ¿siguen con la mamá? Los mandaron con la mamá de manera forzada y los sacaron de su casa de manera totalmente ilegal y criminal. Ahora, abogado, claramente hay que hacer un llamado aquí a las autoridades, por supuesto a la Suprema Corte de Justicia, que revise la actuación de este tribunal colegiado y también a la Fiscalía del Estado de Jalisco, ¿no? Totalmente. Hay mucha información, que si el gobernador del estado de Jalisco está inmiscuido en este tema, yo me opongo, yo no creo esa situación. Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Yo creo que él está recibiendo la información totalmente manipulada. Tergiversada, sí, claro, así es, no lo dudo. Pues bueno, vamos a seguirle dando seguimiento a este asunto puntualmente. Gracias. Joaquín, gracias, Diego, y vamos a estar aquí. Muchas gracias. Y ahora nos enlazamos hasta Qatar con Roberto López Olvera. Mi Robert, ya tenemos finalista Argentina ante Francia, que superó, no ampliamente, pero superó 2-0 a Marruecos. ¿Cómo está, Robert? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Andrés? Buenos días hasta México, amigos de Imagen Sea. Qué placer saludarles desde el Canal Quartier. Esto que es simplemente espectacular, que asemeja mucho a los canales de Venecia y que lo han hecho aquí en la zona de La Perla, en Qatar. Y bien citas tú, ¿no? El tema de que se cumplen los pronósticos. Francia pasa por encima. Ahora las cosas lucen muy distintas. Kylian Mbappé sigue sumando goles, sigue aportando a la ofensiva, pero tal vez el equipo no es tan dominante ni es la máquina que demostraba ser hace 4 años. Sigue teniendo un alto nivel y obviamente de la mano de Antoine Griezmann, que está en un nivel espectacular, me parece el mejor jugador del Mundial hasta esta final. ¿Cómo ves este partido que ya no luce tan disparejo como lucía hace 4 años? Mira, ¿qué pasó contra Croacia? Los argentinos lograron pues convencer ante una Croacia que les había ganado hace 4 años en Rusia
y lograron la revancha. Ahora, de nueva cuenta, tienen una historia muy parecida, muy similar. Ya citabas ese 4x3 en la pasada Copa, y ahora buscarán, obviamente, tratar de responder, de vengarse en materia deportiva. Si me lo permites, Andrés, ante una Argentina que tiene un cambio generacional, no tiene a un De Michelis, no tiene a un Lavezzi, pero ahora encuentra a un McAllister, a un Enzo Fernández, un Julián Álvarez, que han sido complemento perfecto para el gran 10 argentino, que buscará para él también temas personales, una revancha. El Coliseo está puesto, la alfombra roja ya también. Francia, con una gran generación de futbolistas, con un cambio generacional que han tenido también en el espacio de estos 4 años de que fueron campeones mundiales, han logrado traer gente nueva, como el que ayer anotó el segundo gol del equipo galo, Kolo Muani, que salió del Nantes y que ha tenido también algunos minutos en esta justa mundialista. Lo mismo hecho por parte de otros futbolistas que han logrado, como Konaté, consolidarse en el cuadro bajo de Francia. Pues, ¿qué te parece si revisamos cuándo van a ser estos 2 partidos, tanto el de tercer lugar como la gran final? El primero será el sábado 17 de diciembre, Croacia ante Marruecos en el Khalifa International Stadium a las 9 horas. Y después la gran final el domingo 18 de diciembre, Argentina ante Francia en el Estadio Lusail. Más de 80,000 personas podrán presenciar este espectáculo. Mi Robert, nos vemos más adelante en el Oasis del Mundial, que nos tienes algo preparado, ¿verdad? Así es, le tendremos toda la temperatura, el color, el ambiente de lo que fue el partido entre Francia y Marruecos en esta semifinal vibrante donde el equipo francés logró su pase. Perfecto, mi Robert, nos vemos adelante. Mientras tanto, nos vamos a la segunda hora de información. Con 3 homenajes despidieron ayer al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Mariachis, banda, el sonido de las sirenas de las patrullas. El presidente López Obrador también participó. Con las sirenas abiertas de patrullas y motocicletas de la Policía Estatal de Puebla, se inició el cortejo fúnebre que trasladó el cuerpo del gobernador Miguel Barbosa Huerta al Congreso del Estado. Afuera del Congreso, las porras. Adentro, el primer homenaje póstumo a Miguel Barbosa y la seguridad de una buena gobernabilidad en el Estado. Poblanas y poblanos, no debe existir incertidumbre. Este Congreso está constituido para ser garante de legalidad, estabilidad y honestidad en lo que venga hacia adelante. No debe de haber miedo ni zozobra. La mejor forma de preservar el legado de Miguel Barbosa es dando continuidad a su propósito transformador. Esto se llevará a cabo con altura de miras, porque es preciso insistir que esta pérdida tan honda no debe ser sinónimo de desasosiego. Para eso está la política, para eso están los puentes y la búsqueda incesante del consenso apegado a la legalidad. El segundo homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Justicia. El acompañamiento de funcionarios y trabajadores del gobierno de Puebla y alcaldes se vio por las calles de la capital del estado. La presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete para regresar a un viejo amigo. Era tan afín a nuestra causa que él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha. Luego que hicimos esa marcha, él viene a Puebla y hace también su marcha. Con la canción El Rey, mariachis, grupo norteño y banda despedían al gobernador poblano, mientras doña Rosario Orozco, en compañía de sus hijos, escuchaban a un lado del féretro. Es un día muy triste para Puebla. Un hombre cálido, un ser humano cercano a las personas y a la gente, que declaraba que a él la gente no le cansaba, no le agotaba, porque de ellas siempre obtuvo fuerza y energía. Al final, las puertas de Casa Aguayo se abrieron para los ciudadanos solo unos minutos
para darle el último adiós. Un receso para que el cortejo fúnebre llevara a Miguel Barbosa a su amado Tehuacán, donde será sepultado este jueves a mediodía. Con información de Raúl Flores Martínez, Imagen. Y bueno, Puebla ya tiene gobernador sustituto. Anoche el Congreso local eligió justamente a Sergio Salomón Céspedes y ayer aprobaron la licencia para dejar su escaño. Durante la madrugada tomó protesta para ocupar el cargo hasta el 31 de diciembre del 2024. Estudió Derecho, militó 35 años en el PRI, fue en el 2018 que se cambió a Morena y bueno, Movimiento Ciudadano, después a Morena. Recientemente había anunciado sus intenciones de buscar la gubernatura de Puebla para el 2024. En este momento nos vamos a enlazar hasta Puebla con mi compañero Raúl Flores Martínez. Está en Tehuacán, en donde ya está el cuerpo de Barbosa. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días al auditorio de Imagen Televisión. Como bien lo refieres, mi querido Paco, ya ahora se le puede nombrar el exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Desde ayer fue trasladado el cuerpo después de haber estado en un homenaje póstumo en Casa Aguayo, aproximadamente a las 2:40 de la tarde. Fue trasladado a este municipio que lo vio crecer y será en punto de las 11 de la mañana, mi querido Paco, cuando sea una misa de cuerpo presente en la catedral donde el obispo de Tehuacán dará esta misa. Incluso se dio a conocer a través de las radiodifusoras locales la misa que se va a dar. Y después de esta misa ya se le estará planeando hacer también un último homenaje en Tehuacán, Puebla, para después llevarlo al Panteón Municipal. Y como bien lo refieres, también ya hay un nuevo gobernador que fue a la 1:30 cuando se le tomó protesta en el Congreso local. Y eso es lo que acontece en este momento aquí en este municipio de Tehuacán, Puebla, donde tenemos una temperatura de 6 grados, mi querido Paco. Muy bien, Raúl, pues bueno, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, con todas las incidencias de este último adiós a Miguel Barbosa. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Cristal, vamos contigo. Gracias, Paco. En la Secretaría del Bienestar reconocieron el trabajo que desempeñó el exgobernador, precisamente Miguel Barbosa, para ayudar a los más necesitados. A través de su cuenta en Twitter se unieron a la pena que embarga a la familia del exmandatario y aseguraron que en su honor, bueno, en honor a su memoria, van a continuar trabajando por las familias poblanas que más lo necesitan. Y mire, ayer en el Senado ocurrió lo que ya sabíamos. Morena y sus aliados sacaron adelante las reformas a las leyes electorales que quería el presidente López Obrador, el llamado Plan B. La sesión se puso especialmente tensa con el voto del senador Ricardo Monreal, cuyo voto, me parece, es una renuncia bastante clara a Morena. Yo creo que están sus horas contadas y, por supuesto, veremos pues una andanada de ataques en su contra. Bueno, volvemos con esto. En la Cámara de Senadores se aprobó el Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Fueron 69 legisladores que votaron en favor y 53 en contra. Se espera que hoy sea votada también en la Cámara de Diputados para su promulgación. Esto fue lo que se vivió en la sesión, en donde los morenistas también avalaron la llamada cláusula de vida eterna para favorecer al PT, al PES y al Verde Ecologista, partidillos de segunda, pero bueno, van a garantizar su registro, no obstante no tener ni el 3% de la votación nacional, o sea, que nadie los quiera. Este Senado no se puede ir a dormir combinando el verbo destruir. Si el INE tiene que cambiar, que se cambie, pero no se cambia destruyendo, no se cambia sacando el hacha, que en esta destrucción no hay duendes, en esta destrucción hay odio. Defendamos a México contra cualquier locura. Este golpe de Estado debe pararse ya. En medio de los rumores morenistas de que Ricardo Monreal les había prometido disciplina ciega, el dinosaurio del viejo régimen irrumpió en el salón, en la botarga en la que se enfundó la senadora Xóchitl Gálvez. El más catastrófico de los escenarios por venir lo describió el senador Germán Martínez.
No me vengan con que la democracia nació en el pesebre de la 4T y que México divide su historia antes y después de que nació Jesucristo en Macuspana. Bartlett hizo callar al INE un día, ustedes lo quieren hacer callar para siempre. Ese INE también, debemos decirlo, anuló el nuevo partido que pretendía Felipe Calderón y el presidente lo festejó debajo de un cedro en Palenque. Y porque es mentira, aunque les duela, que quieren ahorrar dinero, porque convierte a nuestra democracia en una caquistocracia. Vamos a la caquistocracia, vamos al gobierno de los cacos, de los peores. Enseguida el senador equilibrista dejó las maromas para definirse y sin sonrisas de por medio presentó su voto particular en contra. Afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales. Pero sus compañeros de Morena celebraron que el INE sí se toca. Nuestro grupo parlamentario no es de sueltos, no es de traidores. ¡Haiga sido como haiga sido! ¡Todo el poder al pueblo! ¡Y que viva la Cuarta Transformación! ¡Apoyamos la iniciativa de nuestro presidente demócrata! ¡El INE sí se toca! Sin resignarse todavía, la oposición pasó de los reclamos al ruego de los 12 votos que le seguían haciendo falta para evitar la derrota del tablero. Sé lo que es la disciplina partidista, pero antes que militancia, tengo principios y dignidad. Y sé que muchos de ustedes también la tienen. Yo le hablo a 12 hombres y mujeres libres que estén dispuestos a escuchar a su conciencia. Porque estoy seguro de que en Morena hay por lo menos 12 demócratas que no violarán la Constitución. Doisy, salud integral a tu alcance. Presenta. La COFEPRIS levantó el aislamiento preventivo de la mayoría de los medicamentos que fueron relacionados con el brote de meningitis por hongo que afecta a Durango. Según un oficio que fue publicado hace unos días, los lotes de fármacos fueron liberados tras concluir que después de pruebas no se detectó la presencia de este hongo Fusarium solani. La dependencia federal también solicitó la difusión de esta información al sistema de salud estatal. Aquí en la Ciudad de México terminó el torneo de béisbol regional Más Base, Menos Violencia, que se llevó a cabo con jóvenes que se encuentran en 6 centros de internamiento para adolescentes. Los equipos ganadores recibieron trofeos por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta actividad se enfoca a atender las causas de la violencia que llevaron a estos jóvenes a delinquir y se busca que con la convivencia alcancen su reinserción total. De esta forma van a demostrar a la sociedad que el cambio es posible. Por fin se definió. Ya tenemos a los finalistas para Qatar. Argentina y Francia disputarán quién es el campeón del mundo. Y qué mejor ocasión para saber un poquito más de estas dos potencias futboleras y de quienes habitan estos dos lados del planeta. Vamos a empezar con Argentina, una tierra que más allá del vino, de un buen corte de carne, el tango y el fútbol, su nombre significa Tierra de la Plata. Es bautizada así por los españoles, quienes al llegar encontraron grandes cantidades de este mineral en la zona. Se dice que su bandera, creada por Manuel Belgrano, es en realidad un homenaje a las tres vírgenes más veneradas en el país, cuyos mantos son de ese color. Hacen frontera con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. En su historia moderna han tenido ya dos presidentas, Isabel Perón, quien sustituyó a su marido tras su repentina muerte en 1974, y la polémica Cristina Fernández de Kirchner. Fueron los primeros en utilizar las huellas dactilares como métodos de identificación desde 1892, luego de una serie de crímenes violentos contra niños. Y su población es de los mayores consumidores de radio y cine en el mundo, y también
de cirugías plásticas. En la provincia de Neuquén, frontera con Chile, encontraron a uno de los dinosaurios del periodo Cretácico superior más grandes jamás descubiertos. Medía 40 metros de alto y 18 de ancho y fue nombrado Argentinosaurio. También se sabe que hace unos 7 millones de años en esa región vivió el Argentavis magnificens, un ave que de ala a ala medía unos 8 metros. Y ya que estamos en estos temas, Argentina tiene el glacial de Perito Moreno en la Patagonia, la tercera mayor reserva de agua en el planeta. En cuanto a su cultura, es muy común que los días 29 de mes los restaurantes sirvan ñoquis, platillo de papa, harina y sal, traído de los italianos y que se comía en los últimos días de mes cuando no había dinero. De hecho, algunos argentinos todavía acostumbran poner dinero debajo de ese plato para atraer la buena suerte y la fortuna para el siguiente mes. Por cierto, si en Argentina derramas el vino sobre la mesa, mójate los dedos con el vino y tócate la frente para evitar años de mala suerte. El mate, la bebida nacional, está presente en el 98% de los hogares. Son el tercer productor de carne de ternera del mundo. Fueron los primeros latinoamericanos en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tienen al primer papa no europeo elegido para este cargo por la iglesia y no solo son potencia futbolera, pues en el polo también están entre los mejores y además es la tierra de Mafalda. Respecto a los franceses, de ellos les hablo mañana. Vamos ahora con Paco. ¿Y qué le parece si también vamos a las calles del centro de la Ciudad de México? Está mi querido Atalo Mata en el Metro Pino Suárez para hablar del operativo Cero Pirotecnia. Querido Atalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues sí, así aquí estamos en la estación del Metro Pino Suárez. Pues ahora que ya es diciembre y sabemos que a mucha gente le gusta, trata de divertirse sanamente, entre comillas, porque utilizan... Estos artefactos de diversión, a veces lúdicos, pero muy peligrosos, como son los cohetes, como es la pirotecnia. Entonces hay un operativo por parte del sistema de transporte colectivo Metro, aquí en esta estación donde nos encontramos, pero hay algunos otros puntos también para llevar a cabo este operativo que se llama Cero Pirotecnia con los policías de la Policía Bancaria e Industrial, el apoyo de esta corporación a partir del 13 de diciembre antier y hasta el 6 de enero para inhibir el ingreso, el traslado, venta de materiales pirotécnicos en la red del metro y a través del sistema de transporte colectivo. Pues el gobierno capitalino busca proteger la seguridad e integridad del público usuario durante las fiestas decembrinas. Para lograrlo se van a realizar acciones coordinadas de vigilancia de manera particular en las estaciones donde estamos, Pino Suárez de la línea 2, Allende, Bellas Artes, Candelaria, Jamaica, así como las terminales Cuatro Caminos e Indios Verdes, puntos en los que anualmente se han detectado el traslado de pirotecnia durante las celebraciones de esta temporada es importante y pues también de alguna manera sirve para una revisión general de qué es lo que se pudiera encontrar la gente más allá de cohetes. Muy buenos días, señor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Oiga, ¿qué opina de este tipo de revisiones que les hacen aquí? Me parece excelente. ¿Por qué? Por seguridad de todos nosotros. Usted obviamente trae mercancía de otro tipo, no cohetes ni nada, ni pirotecnia. No, para nada, no soy a favor de eso. ¿Por qué? ¿Qué opina de comprar ese material? Pues que es muy peligroso y es por seguridad de nosotros. Hay que cuidarse, ¿verdad? Bastante. Muy bien, muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Rafael, iba a sus órdenes. Rafa. Bueno, pues una de las personas aquí con su testimonio viene con su mercancía, trae algunas otras cosas, afortunadamente. Pues es importante hacer ese llamado, Paco, sobre todo a los niños que les llama mucho la atención utilizar los cohetes, estar jugando con este material, pero es muy peligroso por la pólvora y mucha gente, muchos niños, adultos incluso, se han quedado hasta sin miembros, ¿no? Un brazo, una mano, un dedo, y eso pues les ha resultado muy triste. Primero la diversión y posteriormente pues hay consecuencias. Entonces, pues por eso este operativo de las autoridades para evitar que los cohetes, la pirotecnia sea trasladada, primero sea consumida, pues comprada y posteriormente trasladada para la reventa, Paco. ¿Cuántos accidentes hemos tenido que relatar aquí, mi querido Atalo? Nada más la semana pasada por las festividades de la Virgen de Guadalupe, hablamos de varios accidentes, de verdad creo que hay que tener cuidado, no es nada más diversión, esto es de verdad cuidar la vida.
Y desafortunadamente el mexicano pues se las ingenia también para poder ubicar estos lugares clandestinos. Bien sabe ese tipo de gente dónde poder adquirir los cohetes, pero no se dan cuenta que pues tienen un arma en la mano y que eso podría atraer tragedias. Así es. Atalo, muchísimas gracias. Hasta luego, Paco. Buenos días. Hasta luego. Y nosotros vamos a hacer una pausa. Al regresar nos ponemos en modo mundialista. El mejor análisis, el entretenimiento. Somos el oasis del mundial. Volvemos con los de casa, por supuesto. Verá qué invitados tenemos el día de hoy. Nada más está Kalimba con nosotros para que le vaya usted midiendo el maravilloso y, bueno, extraordinario Kalimba, entre varios invitados más de casa. Ya volvemos. Pues no sé qué pájaro trae puesta la señora Marlene, está, pero bueno. Mira, mi querido Kalimba. Turkey no es, aunque ya estamos cerquita, aunque ya estamos cerquita. Ya estamos a nada. Está con nosotros mi querido Kalimba, que bueno, no solo es talentoso, la mejor voz de este país, es un tipazo, de verdad, gracias. Es un hombre extraordinario. Mi querido Lalo Carrillo, Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo aquí escuchando que sabe mucho de fútbol, le quiero aprender, porque sí. Yo aquí vi pláticas, me interesó. Me interesó. Sí, sí es bueno. ¿Verdad que es ese? Andrés es un nuevo valor que estamos lanzando, es lo que hay en lo que llega el señor López Olvera. Pero sí, que nos platiques un poco, de verdad, el análisis que estaba haciendo de verdad de Francia, de la selección de Francia, está bien interesante. Bueno, yo quiero y creo que va a ganar Francia, pero me gustaría que ganara Messi el Mundial por todo lo que viene. Estamos platicando que ahorita Argentina se volvió campeón, bueno, se volvió el favorito y se volvió por todas las faltas que ahora tiene como titulares Francia, y eso creo que afecta bastante, ¿no? Sí, tanto la regularidad que ha tenido la escaloneta, la llamada escaloneta, los dirigidos por Lionel Scaloni, la regularidad que han tenido desde que ganaron la Copa América hasta ahorita, claro. El envión anímico, están jugando a tope e inspirados con Lionel Messi como su máxima representación futbolística, sin duda lucen como favoritos. Y lo que decíamos, no es lo mismo el partido de hace 4 años, que ya se veían perdedores desde que les tocó Francia, a este partido que vienen a tope y a ganarlo. Y Francia ahora es el que tendrá que luchar por no quedar, por no escaloneta. Ayer fue un poquito sorprendente después del minuto 12, ¿no? O sea, hasta el minuto 12 dijimos Francia va a meter 3 o quedarán 3-1 si bien le va a Marruecos, y de repente Marruecos tomó el balón e hizo justo lo que no esperábamos. Sí. Por otro lado, Francia solamente está jugando a balonazos. Ayer lo hizo con Giroud y lo hizo con Mbappé. Sí, inclusive en posesión de balón, que era lo que destaca Francia, ganó Marruecos la posesión de balón. Sí. Entonces, eso es sorprendente. O sea, creo que lo que hay que destacar de Marruecos es que línea por línea tienes por lo menos 2 jugadores que explotaron el Mundial. Sí. Entonces, lo lleva hasta donde lo llevó a ser el primer equipo africano que va a disputar un partido por el tercer lugar. Eso ya es historia pura. Lalo, te veo muy concentrado. Yo tratando de entender, yo así de línea por línea. No le han dado su cafecito. Y aunque me den café, hermano, yo ni le entiendo. Yo nada más. Café de Marruecos, es fuertecito. Quiero entender por qué tanto amor y pasión por el fútbol. ¿De dónde? Yo jugué fútbol 8 años. Yo iba a debutar o con América, o con Pumas, o con Necaxa. En eso estaba. O sea, ya estaba en pláticas con algunos entrenadores. ¿Y qué pasó? ¿Te lesionaste la rodilla? Y la rodilla. No, fíjate que. Musical, ¿no? Yo también, hermano, por esa. Me pasó algo muy raro. Se sabe. Lloré mucho una semana porque tenía 3 contratos de fútbol y el contrato de B7 al mismo tiempo en la mesa, lo cual suena raro porque en vez de tragedia, no, cualquier chavo de 17 años tiene 4 contratos en la mesa, pero tenía que decidir alguno. Llevaba ya buenos años haciendo también música y venía saliendo de, me había fisurado el muslo y me había también roto la clavícula. Y lo pensé un poquito, dije, si me viene una lesión, pierdo 2 grandes oportunidades y me seguí por la música. ¿Te pero bueno. Sí. Ey, ¿en verdad? Sí. Te voy a decir por qué. Siempre he sido apasionado de los deportes. De chiquito quería ser jugador. Primero quería ser basquetbolista. No va a pasar. No. O sea, no había más que eso. Luego lo cambié por una peor. Quería ser jugador de fútbol americano. Menos iba a pasar. No, por ahí no era. Y jugué mucho tenis, jugué mucho badminton, jugué muchos otros. Me encantan un montón. Ahora juego un montón. Sí, tenía, gol, yo, ¿no? Quiero que sepas que tenía torneo ahorita. Vine con ustedes. Neta, para disfrutar. Gracias. Tenía mi último torneo del año. Pero no. Gracias. Y cuando, me acuerdo perfecto, cuando debutó Giovanni, que por cierto lo quiero un montón y es un gran amigo mío, yo lloré mucho. Porque esto ahí es real. ¿Ahí estarías tú? Pues veía un negro en la selección. Sí, veía esto es real. Veía un negro en la selección y yo decía, yo sería el negro de la selección. ¿Sabes? Sí, claro. Te lo digo de verdad. Sí, sí. Y lloré un montón. Y además fue una selección muy importante. Fue una sub que les llevo unos años, pero fue una sub que jugó y 2 mundiales seguidos. Fue un fenómeno, Sí, la un verdad fenómeno es que sí. De jugador. Qué pero bueno. Ese día lloré un montón, por ejemplo. Pero mira, ya tenías marcada la historia dentro de la música, exitoso y también buen deportista en otros ámbitos. Siempre he dicho que además el deporte levanta pasiones, pero la música toca los
los corazones y creo que eso da un espacio. Y además la música la puedo hacer por muchos años más y en otras áreas y ámbitos. Sí. Como futbolista, una vez que se acaba tu carrera en la cancha, tienes muy pocas otras oportunidades de ser. No hay tantos DTs. ¿Puedes ser gobernador de un estado? Puede ser. Sí, sí. Que sería el primer gobernador negro. No, Joaquín Hendrix. Tienes toda la razón. No andes tirando las cosas. Ya sé, me invitan a este último día y rompo cosas. Sí, Joaquín Hendrix, de Quintana Roo. ¿Ves? Otra vez no la armé como el primer negro. En la música estaba Johnny Laboriel, no me estoy logrando nada, caray. Zamorita en la comedia. Vale, estoy logrando, pues. ¿De qué se trata? Oye, ¿cuáles son los proyectos? ¿Qué es lo que tienes para cerrar el año que lo cierras con todo, mi querido? Sí, la verdad es que muy emocionados que la semana pasada terminamos una gira, no terminamos, terminamos este año de gira muy exitosa de OV7. Sigo haciendo los shows también de los 2000. Tengo tres conciertos porque cierro el 22, tengo Acapulco, tengo después Matehuala y el 31 canto en Sonora y ya me voy de vacaciones unos días y regresamos para la segunda semana otra vez a retomar OV7 y algunas cosas de los 2000. Oye, José el Soñador, que todo el mundo me ha, no lo he visto, pero todo el mundo me dijo que contigo es una cosa impresionante. Para empezar, ¿no? Te lo agradezco mucho. La obra como tal es majestuosa, es una obra que a mí me cambió como actor, me cambió el corazón como persona, me cambió en muchas áreas. Y bueno, la paró el señor Go desde abril, que de todos modos yo ya no podía seguir por OV7, no sé si la va a retomar y si se da la oportunidad, 100% lo haría porque de verdad creo que es el personaje más hermoso que me ha tocado hacer. La verdad es que todo el mundo me dijo que era un antes y un después, ¿eh? Que, ahí sí, creo que sí, fui el primer negro, creo que sí, sí. Ahí sí. Lo lograste, hermano. Oye, Carlos no es blanco, blanco, pero... No, y la verdad, yo sí tuve oportunidad de verlo, sí lo hace espectacular y muchas sí gracias. Te ves gigante en el escenario, o sea, está cañón, sí. Ahí sí, sí. Como jugador de comes el escenario, ahí sí, mira. Ahí como basquetbolista. Oye, ¿qué opinión te merece que haya cerrado el tizoncito de Polanco? Eso es una de las tragedias más grandes, que haber perdido a Brasil ahora del Mundial, ¿no? Que haber perdido a Cristiano del Mundial, es una de las cosas más dolorosas. Más dolorosas. Ahorita les contamos de qué estamos hablando. Ya lo tuitearemos. Vamos con Enrique Villanueva. Adelante, Quique. Así es, Paco, tenemos aquí ahora a nuestros nuevos valores, está Tamara y Santi, ustedes ya los han visto, son dos jóvenes que a lo largo de estos 6 años del noticiario los hemos visto crecer en el programa, ya sea con las cápsulas de vacaciones o ya a sus 14 años de edad, para Tamara, quien por cierto tú naciste en Dubái, ¿verdad? Sí. Así es, y para Santi, Catarizando fue el cierre de un ciclo en el programa, como lo será Qatar para Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Andrés Guardado, pero hoy estamos catarizando y hablando del Mundial, por eso, por favor, díganme, a ver, de ustedes, ¿quién creen que gane el Mundial? ¿Argentina o Brasil? ¿Quién te gustaría primero, Tamara? A mí, la verdad, Francia, porque no soy tan fanática de Messi. Ok, ¿por? O sea, sí me gusta, pero o sea, si gana Messi, todos van a decir que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. Y es que también Argentina tiene más jugadores buenos, o sea, es un equipo mejor, y en Portugal el único que es realmente así bueno es R7. Si le sabes, además, ¿no? ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí, me encanta. ¿Quién era tu selección favorita? Mi selección favorita, pues claro, México es de mis favoritas. Y Brasil. Brasil. Y Brasil, sí, me puse a llorar cuando perdí. Qué caro. Santi, ¿quién gana el Mundial? Yo digo que, al contrario, es contrario, yo voy por Messi. Yo digo que Argentina gana el Mundial, Messi levanta esa copa. Yo soy team Messi, entonces yo creo que a mí me gustaría mucho que ganara Messi. Pero ¿cuántos goles te gustaría que fuera el marcador? Por la mínima, por la mínima. ¿1-0? Por la mínima, pero que gane Messi, porque es su último Mundial y yo quiero que se despida como el grande que es. ¿Cuánto crees que van a ser el marcador? Yo siento que va a terminar en penaltis. ¿De plano? No sé, de planos. No estoy segura, pero tengo el sentimiento de que va a presión al máximo. Oiga, sí. ¿Por qué trae una gorra de Portugal, Quique? ¿Eh? ¿Por qué trae una gorra de Portugal? Porque ama a Ronaldo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, es mi favorito. Es de los medio millón, de, no, es de los 500 millones de personas que están junto con él en las redes sociales. Oigan, y bueno, en 4 años ustedes ya van a tener casi 18. Y el Mundial va a ser México, Estados Unidos y Canadá. Como saben, ¿cómo se imaginan? Con la experiencia que tuvieron en este Catarizando, ahora que va a estar en Canadá, Estados Unidos y en México, ¿cómo les gustaría que fuera el Mundial? Santi. No sé. Igual. No me lo imagino diferente. ¿Te gustaría los partidos o algo? Lo mismo. Pues a mí me gustaría que si en el próximo Mundial juega Cristiano Ronaldo, Neymar y Messi otra vez, lo cual no es muy seguro, claro, ya porque ya viejitos. Van a... No viejos, pero o sea, ya van a tener como 41.
Ajá. Pero, o sea, en una entrevista Cristiano Ronaldo dijo que jugaría tal vez como 4 años más, así que tal vez esté. Y si vuelven a jugar, me gustaría que gane o Neymar o Cristiano Ronaldo. Bueno, si en este Mundial gana Messi, pues, o sea, no es que odie a Messi, o sea, y también voy a estar feliz que en su último Mundial gane, uh-huh. pero también es así como de... también es así como de todos van a decir que Messi es mejor. Oye, a ver, ustedes como niños todavía o preadolescentes, sí. ¿qué le dirían a la selección mexicana? ¿Qué creen que les falta? Porque ustedes de niños tienen toda la garra, se parten el alma por su país. ¿Qué les gustaría que la selección mexicana tuviera en mente para el próximo Mundial? Que le echen ganas. Que le echen más ganas. Porque siento que se confiaron un poquito contra Arabia Saudita al tirar 2 goles. Un poquito. O sea, un poquito más ganas. ¿Cómo ves a los jugadores, Santi? ¿Qué pues, les falta o qué no tienen que más ustedes... Más ánimo. Yo creo que les falta mucho ánimo. También el Tata, ¿no? Desde un principio yo no le veía mucho... Mucha decisión. Que le echen ganas, es lo único que... Muy bien, pues vamos a ver qué pasa con ellos y obviamente se van a quedar todavía un ratito más con nosotros, pero por lo pronto vamos ahora con Paco porque todavía tiene mucho con nuestros invitados. Gracias, mi querido Quique. Por supuesto, se ha integrado esta mesa Raimundo Espinosa, Rayito Colombiano. ¿Cómo está, Raimundo? Muy contento de estar aquí con ustedes y, bueno, un poquito desmañanado, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque nosotros estamos acostumbrados a desvelarnos, no a desmañanarnos, pero estamos contentos. Se te ve bien. Muy bien, me siento muy bien. Aquí con ustedes, ¿cómo no va a estar bien? Imagínate, aquí a mi lado está Kalimba, que no, siempre hombre, lo hemos admirado. Caballero, yo bailo con usted y con ustedes, como no te puedo explicar. Ahí sí me desvelo, ahí me desvelo. Qué bueno. Pues yo también voy a desvelar ahora ya que vea yo los programas, me voy a desmañanar más bien. Eso es todo. Para estar bien informado. Claro que sí. ¿Cuáles son los planes próximos de Rayito Colombiano? Bueno, seguimos grabando, seguimos teniendo muchas... inquietudes porque yo siento que esto no se acaba hasta que se acaba. Un día me hicieron una entrevista y me dijeron, ¿y a ti qué te falta? Me había ido muy bien el festival, un festival que se hacía aquí. Y se me ocurrió decirlo, pues, nada, yo estoy satisfecho con lo que hay, ¿no? No, fíjate que vamos llegando en el aeropuerto de aquí de la Ciudad de México y el avión empieza a hacer así. Yo dije, donde pegue un ala en el suelo, tan, ya iba gente llorando, bien preocupados. Un señor, yo creo que pensando que iba a poder parar el avión con los pies así. ¿No? O igual estaba un poco más preocupado. No, estaba poniendo frenos. Estaba frenando. Y no, en ese momento me acordé de lo que había yo dicho y dije, no, Dios mío, mejor otro día, ¿no? Ahorita no, aquí viene mi hijo, mejor espérame tantito, ¿no? Y ahora estoy acostumbrado a decir que estoy contento y satisfecho con lo que tengo, pero quiero más. Ambiciono más. Y creo que es real, tenemos derecho a seguir ambicionando más, ¿no? Porque esas cosas de ya estoy completo. No, pues entonces el jefe va a decir, ¿sabes qué? Pues ya vámonos. A otro, ¿no? No, me siento contento, pero primero Dios, más cosas. Y una de ellas es que yo sigo grabando, sigo componiendo, sigo haciendo arreglos, yo escribo música. Hay un tema que se llama Muchachita Consentida, ¿no? Es el trombón hace. Cogidito, ¿no? Ese yo le hice el arreglo, ese arreglo también, la canción es mía, la letra es mía. Y bueno, pues tratamos de seguir haciendo, componiendo y de seguir pues disfrutando la vida. Esa es la que usted estaba diciendo que le hacía falta cantar con Kalimba, ¿no? Sí. Escuchen, amigos de Universal, yo no lo dije. Ay, somos de la misma disquera, ya estamos. Ya se armó la machaca. Pues ya estamos, ¿eh? Ok, ya, listo. Bueno, y lo estrenan aquí también, porque nosotros somos testigos, entonces se estrena aquí en este foro. Perfecto. ¿A quién le vas en el Mundial? Bueno, ya los obviamente, que quedan, ¿verdad? Obviamente, a los latinos, ¿no? A Argentina. Obviamente a Francia. Obviamente a México, pero ya me lo eliminaron. Pero sí, a Argentina. La verdad, nosotros vamos mucho para allá. La Argentina es como nuestro segundo país. La verdad, nos tratan muy bien. Gente maravillosa. Y la verdad, me encanta su euforia que tienen para todo, ¿no? No solamente para el fútbol, sino también para la música. Y siempre que vamos nos sentimos, haz de cuenta, como Kalimba, como Luis Miguel, ¿no? Por ahí. Así de famoso. Así de famoso. ¿No? Oye, Kalimba, ahorita que estaba escuchando a Raimundo, ¿cómo compone? ¿Tú cuál es tu inspiración? Este hombre es un, si usted lo conoce y lo ha seguido, es un hombre impresionantemente sensible. Pero sí, ese gracias. Proceso, ¿cómo se hace? Depende mucho la canción. Ahorita estoy justamente en un momento muy padre, raro de mi vida, como que...
No sé si es mi edad, no sé qué esté pasando, pero ya me la estoy creyendo. Yo, sí, pero algo está pasando, que estoy como exageradamente sensible. Entonces, creo que ahorita sí escribo mucho, arranco con las letras, como que tengo muchas ganas de decir muchas cosas, se me hacen nudos en la garganta y van para afuera. Entonces, ahorita es justo así. Hay muchos otros momentos donde empiezo por la música también, donde estoy muy metido en un riff, en una parte de una guitarra o en algo que me clava mucho. Hago toda la base y ya después hago la parte melódica y letrística. Hay quienes dicen que cuando tienen algún rompimiento con la pareja, algún tema sentimental, es cuando más se inspiran. ¿A ti te pasa eso? A mí me pasa eso. La verdad es que por eso digo que se me hace raro, porque yo llevo ya muchos meses soltero. Y apenas te cayó el 20 entonces. Puede ser, puede ser. No es hacia allá, porque yo creo que le escribo más al amor que al romance. O sea, yo siempre digo que soy un cantante de amor, que no forzosamente tiene que ser a la pareja. Le escribo a mis hijos, le escribo a Dios, le escribo a la vida, le escribo a la música. Entonces hay muchas cosas que puedes amar. O sea, porque pero si está bien una más... parte más como baladista, o si son canciones... Voy a regresar a hacer grandes baladas, ya lo platicamos de hecho con la disquera, regresar a hacer baladas que creo que hace ya varios años no me ha tocado hacer. Vengo también de la gira de OV7, que todavía le faltan muchos meses, y que es una gira mucho más bailable. Entonces, de ahí, regresar a la balada se me hace muy bueno, pero equilibrar el disco se me hace lo mejor. Ahora, es que si fuera nada más escribir por el desamor, Marlene sería como Agustín Lara. Unas letras. Invítame, Kalimba. Mira, yo te voy a dar historias para que te inspiren. Ya estás invitada. Mira, ya cerramos. Perfecto. La canción. Lo que pasa es que ahorita estaba escuchando la inspiración. Hay una situación, ¿no? Yo creo que hace falta volver a retomar esos temas de mensaje. Ay, sí. Porque por favor, como que ahorita ya nos estamos yendo por otro lado y eso no es bueno de verdad para nadie. Afortunadamente. ¿Te refieres al señor de la temblorosa? Del que, es el que salió en el estadio. La temblorosa. ¿En la palmera? Me refiero a todos. A todos. Sí, a toda esa gente que hace canciones que ya no son canciones, ya son más que nada agresiones. Y de verdad necesitamos retomar esos temas de trata de ser feliz con lo que tienes, ¿no? Esas canciones bonitas que te inspiraban a vivir y a seguir por el camino derecho, ¿no? Porque ahorita, desafortunadamente, el reggaetón está muy dañado y se va por el tema sexual, la banda se va por el tema de la violencia, y yo creo que necesitamos también los compositores, cada quien desde su trinchera tiene que aportar un granito de arena para que esto cambie. Porque estamos dañando mucho a la infancia, ¿no? En el dinero, porque sí, eso está dando mucho dinero ahorita, pero bueno, vamos a retomar también esas composiciones, ¿no? Yo creo que mucha gente está de acuerdo conmigo. Levanten la mano, por favor. Sí. Es más, si usted le falsificaron su boleto en el Estadio Azteca, no quería que lo defraudaron, es una contribución al buen gusto. Te van a echar como a Laisha Wiggins. Sí. A tu comadre. A mi comadre, bueno, Laisha. Se acabó, yo me voy a llevar a Rayito Colombiano, por porque queremos más que más música. ¿Ya escribieron una canción? Yo me voy a llevar a Kalimba también. Ya escribimos dos. Tú no llores, por favor. No, vámonos a llorar. Salamos a chillar. Desde aquí para allá. Me gusta siempre. Vamos a bailar. Me lo llevo a bailar y a cantar. Con permiso, muchachos. ¿Qué anda Roberto López Olvera? Robert, buenas tardes para allá. ¿Cómo se vive ya sin la afición espectacular que tenía Marruecos? Ahora solo quedan argentinos y franceses. ¿Cómo está, Robert? ¿Qué tal, Andrés? Saludos a todos en el estudio. Pues yo sigo aquí en el Canat Quartier. Aquí sería la atmósfera perfecta. En una góndola, Marlene Stahl escuchando a Rayito Colombiano y a Kalimba al oído, para que otra vez vuelva a creer y tener confianza en el amor y se quite todos esos estigmas que la Ana pues atacado en los últimos meses, mi querido Andrés. Qué gusto saludarlos, bien dices, el ambiente ha ido a menos, estamos con una pausa tensa, 2 días no habrá fútbol por acá en Qatar. Y nos iremos obviamente después al partido por el tercer lugar en el estadio Mia Khalifa entre Croacia y Marruecos, las dos cenicientas de esta justa mundialista. Y en la gran final, el domingo, los argentinos, que son mayoría, enfrentando a una Francia que busca ser bicampeona. Y aquí estamos un poco con los turistas, vemos muy poquito de mexicanos ya, pero todavía hay un poco de ambiente de fiebre mundialista, Andrés. Así es, mi Robert. ¿Tú a quién ves como favorito en este Argentina-Francia? Ya lo mencionábamos con Kalimba, con Rayito Colombiano. Ellos piensan que va a ganar Francia, pero quisieran que ganara Argentina por Lionel Messi. ¿Tú qué piensas de este partido, Robert? Yo les voy a llevar la contraria. Creo que la atmósfera y todo está puesto para que Lionel Andrés Messi Cuchitini sea por fin campeón mundial, que tenga su revancha. Por todo lo que se ha hablado de la escaloneta, por haber perdido contra Arabia Saudita, por haberle ganado a México. Todo se fue yendo y preparando para un cierre final. Y yo creo que tendría mucho más color y fervor que ganar Argentina aquí en Qatar.
No, algo. Vi a Paco con ganas de preguntarle a Robert, no, porque se va a aventar dos días de vacaciones, Robert, hasta que haya partido el yo sábado. Yo creo que para que saque un poquito más de viáticos, que se suba a una góndola y que cante. Que cante. ¿No? Ah, sí, que cante la Traviata. Como en Xochimilco. Yo creo que, mi querido Paco, la góndola sí la voy a dejar para otra ocasión que venga para acá, porque yo creo que estos dos días estaremos tratando de sacar un poco la gripa que traemos, porque la verdad todo el mundo está enfermo por acá. Es un hecho. Todos los periodistas nos vemos y traemos una tos tremenda. De perro. Traemos gripa. Ha estado feo por acá el contagio. Muchos han dicho que pues sí, creen que ha sido COVID, otros que ha sido pues otro tipo influencia de enfermedad, de contagio, así que se llama pues, buscaremos la interacción a, buscaremos entre sanar los un periodistas. Poco las heridas. Esto. Sabía, bueno, mejor no pudo decirte. Te mando un recado, Kalimba, mi querido Robert. Un abrazo. Abrazo, fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana con mucho gusto. Sale. Mielecita con limón. Ay, Dios. Oye, mi querido Kalimba, muchísimas gracias por al estar revés con nosotros. De un verdad, placer, gracias. Este hombre es un tipazo, hay que seguirlo, merece la pena. De gracias, verdad, gracias. De vez en cuando, así si madrugas y despiertas y dices, ay, voy al foro de imagen. Mira, voy con Paco. Me la estoy pasando maravilla. Ya me dijo que ya se acostumbró a madrugar, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Pues ya, lo armamos un poquito más. Por lo pronto vendré pronto a cantar una canción con Rayito, entonces ya soy. Y con Marlene para que llore. Y es cierto, es cierto. Y a llorar con ella. Sí. Sí. Muchísimas gracias, chavos. Les agradecemos mucho. Gracias. Este fue su gracias último programa de esta temporada. Sí. Ya para la próxima. Tristemente, sí, ya va a estar en muy bien. Muy, sí, muy gracias, talentosos estos chavos. Gracias, Kalimba. Gracias, Lalo. Muchísimas gracias. Te vemos en Chulada. En Chuladas y después de Primera Mano. Y después vendo tamales acá afuera de Avenida sí Universidad. Cuando bueno, yo regrese, vas cuando a seguir. Aquí voy a seguir yo dando el café bien calientito. Gracias, Lalo. Gracias, Kalimba. Gracias, chavos.